Filosofía de la Ciencia es uno de los cursos del Doctorado de Ciencias Ambientales de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Tumbes. El mismo está integrado por un gran número de profesionales de Ecuador, quienes destacaron el alto nivel académico que se imparte en la UN Tumbes y que ellos reflejan en las actividades propias que desarrollan en su país. Satisfecho de la expectativa en el plano personal, en el plano grupal. Ha provocado cambios en el sentido que somos profesionales que estamos trabajando en el medio, en nuestro país. Además de ello, hacemos docencia y dentro de la docencia estamos practicando. ¿En qué sentido? Mejorando calidad educativa hacia donde nos proponemos. Hoy, pues muy agradecido, muy contentos, el que formó este grupo, de haber impartido con el profesor doctor Reyes. Es un placer estar aquí en la universidad, haber participado en la materia de la filosofía de la ciencia con el doctor Víctor Reyes, en el cual hemos adquirido nuevos conocimientos, aprendizaje, culturas, en el cual son conceptos básicos para poder ser mejores tanto como empresarios, funcionarios, profesores y dar nuevos conocimientos a las generaciones nuevas que están presentes. De su lado, el doctor Víctor Manuel Reyes, docente de esta asignatura, señaló que la Universidad Tumbesina ha logrado romper fronteras y ha ocupado un espacio importante para desarrollar aprendizajes académicos, sociales y filosóficos en el norte del Perú y sur del vecino país norteño. En términos de ruptura de la frontera, pues es un ejemplo de cómo se puede hacer academia y cómo se puede hacer filosofía, compartiendo un espacio académico con un potencial inmenso como es el de la Universidad Nacional de Tumbes, la universidad más grande ubicada en el norte del Perú y en zona de frontera, con una proyección importante para vincular las intenciones investigativas del Ecuador y del Perú para dar respuesta a lo que nuestros países latinoamericanos necesitan. Además, con base en lo que es un enfoque holoecológico, donde garanticemos la permanencia de los recursos del planeta para generaciones futuras. Es necesario indicar que la Escuela de Posgrado actualmente cuenta con más de 300 profesionales ecuatorianos que realizan estudios en maestrías y doctorados, programas que ofrece desde hace 12 años la Universidad Pionera del Norte y Patrimonio de Tumbes. Universidad Nacional de Tumbes, pionera del norte.